Mis. Bueno, hoy viajamos para donde, Cebu. Fuimos a una terminal equivocada, tuvimos que venir para la otra terminal, pero nada, ya estamos acá en la fila esperando y hoy nos vamos a otra provincia, a otra isla acá de Filipinas y nada, esperando acá y ya vemos. Ojalá vaya rápido porque es una fila, igual son casi las 2, el avión sale a las 3. Bueno, chiquilines, ya hice el check-in. Bueno, ahora cuento mejor. O sea, fuimos a otra terminal, que supuestamente era la terminal internacional, pero teníamos que venir a la terminal doméstica, porque, o sea, vamos para dentro del país. Digo vamos porque voy con dos personas más que también van para el mismo laburo que voy a hacer allá. Y nada, la verdad que, o sea, acá es la primera vez, como dije, que voy para una que es adentro del país. Y nada, ya pasé, todo bien, ya tengo acá y ahora voy a tratar de comer algo porque me desperté, o sea, re temprano y me bañé todo eso y al fin no comí nada. Ay, ven, o sea, ahora ya tengo mi raíz, ya estoy totalmente rubia de vuelta y nada, una nueva aventura a desbloquear un nuevo lugar para conocer, ¿no? En ese exacto momento, Cebu, que es otra isla. Voy a dejar acá la distancia, o sea, es lejos. Nada, pero después cuento, pero podré venir, ir a otros lados. Va a estar muy linda la experiencia, así que nada, vamos a disfrutar siempre porque la vida es solamente una. Bueno, nenita, me compré un pancho, pero lo que la verdad quería comer era a un grupo de japoneses que están acá, Dios mío. Amor de trola. ¿Ya escucharon? Vayan a escuchar, inclusive. Yo espero que lo entiendas, que mi amor, amor de trola. Y nada, siempre trola, siempre panchos. Y me voy a comprar una gaseosa también. Ya son las 2:30, sale a las 3:05. Me imagino que ya va a empezar a embarcar. Así que vamos yendo para allá. ¿Tú sigues? Nada, es 1:25 y ahora me voy a poner el día mi novela hasta que llegue allá y nos vemos en Cebu. 5 horas después. Welcome to Cebu. Ay, chicos, la pasé re mal. Estuve en el primero y no sé, me sentí si era tan cerca de donde desplegaba, o sea, me sentí muy mal, pero finalmente llegué. Acá pueden ver, o sea, fue muy rápido, la verdad que fue muy rápido, por suerte es 1:30, pero me sentí para el orto, pero bueno, ya se terminó, ya llegué. Vamos a ver qué onda. Ni sé cómo llego, a dónde voy a ir. Si me van a venir a buscar o qué cosa. Nada, me parece que es re chiquito. O sea, salimos y ya tiene a dónde se viene la valija. A ver si la mía viene rápido. O sea, ahí.
no había nadie. Ponele que mi vuelo fue el primero a llegar. Y nada, estamos acá. Qué rápido que fue. Nada. Necesito respirar. Está todo bien. Sí. Nunca me gustó volar, pero bueno. Me imagino cuando tenga que volver a Argentina, o sea, son más de 30 horas, dos vuelos, es de morirse. La verdad que no sé si volveré, o sea, quiero volver, pero me gustaría ser así y estar allá, o sea, no tener que viajar todo eso porque es un embole. Quiero contar, hablé de los japoneses, estaban en el mismo vuelo que yo, así que van a pasar por acá en un ratito y será que se los voy a encontrar, o sea, no voy a la playa, todo eso, capaz que vinieron para ir a la playa, pero bueno. Ay, ¿será que mi gran amor es de Japón y está acá también? Ojalá que así sea, a ver. Ah, es bonito, es más bonito que el de Manila. El de Manila es... ni lo voy a comentar porque no estoy en mi país. Pero me pareció lindo ese. Un lindo aeropuerto cuando salís. La verdad realmente es lindo. No me hables, arre. Nada, la verdad que, como dije, vieron y está muy lindo el aeropuerto. Acá tiene un Jollibee, como siempre que yo hablo, saben. Y estamos esperando que nos vienen a buscar el driver. Creo que no está esperando en algún lugar, no sé dónde. Se están fijando. Y ya vamos al hotel. Llegamos. Estamos acá en el hotel donde vamos a trabajar y vivir. Y nada, está re lindo. Hicimos el check-in. Se lo voy a mostrar un poco. Ah, mira. Cada nombre es de una ciudad y país. Bueno, esa es la habitación. Dos camas. No hay donde poner cosas. Eso está mal. Y el baño. Está bien. Me voy a... nada, acá voy a vivir y... lo próximo video van a ver, voy a contar todo.
voy a arreglar mis cosas y voy a ir a cenar porque es ahora a las 6 de la tarde. Bueno, like, comenta, compartí. No te olvides de suscribirse y nos vemos en el próximo pronto. Ahora en Cebu.